tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan. Este es su espacio, El Salvador Today, donde traemos las opiniones y análisis de las personas que están determinando y que además nos ayudan a entender qué curso lleva este nuestro querido país, El Salvador. Este día, nuevamente, quiero dar la bienvenida a un amigo aquí de la casa, don Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. El gusto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El gusto es mío. Siempre un placer estar aquí, todas las veces que nos hagan el llamado. Perfecto, muchas gracias. Así será. Esperamos por mucho tiempo. Por supuesto que queremos también agradecer a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, quienes siempre nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Además, me permito leerles algunos de los titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web Cronio SB. Estos son los siguientes. El presidente Bukele, Nayib Bukele, anuncia la pronta creación de las ICIES. Además, un salvadoreño es acusado de matar a un padre de familia en un extraño accidente de tránsito. Además, un sismo de 3.6 grados se dejó sentir esta mañana de viernes. Esto fue en el Oriental Departamento de la Unión. Todo esto y más lo pueden encontrar desde ya en cronio.sb. Aldo, quiero reiterar la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí con nosotros, principalmente porque, bueno, esperamos que nos pueda ayudar un poco con todo lo que se está dando a conocer en nuestro país. Y es que recientemente, como lo leía yo en uno de los titulares, el señor presidente pues anunció que antes de que se cumplan los 100 días va a ser el lanzamiento de las ICIES. Ahora, hay que tener en cuenta que esto no es, digamos, no es de encender y apagar, ¿verdad? No se trata de un switch, hay un proceso, hay, digamos, ciertos pasos que se deben cumplir antes, ¿no? ¿Qué podemos entender por un, o qué entendería usted por un lanzamiento? Y más allá de eso, digamos, si de hecho se inicia el proceso este del que estamos hablando, ¿qué implicaciones hay para nuestro sistema de justicia, principalmente? Creo yo que es el que necesita fortalecerse, por supuesto, en aras de lograr como lo dice la CICIG, lo que era la CICIG en Guatemala, ¿no? Ir en contra de la impunidad y la corrupción en un país. Mira, fundamentalmente la aparición de este tipo de figuras, como fue la CICIG en Guatemala, uh-huh, obedece a una realidad que hay que aceptarla, y nosotros no podemos, ¿verdad?, tapar el sol con un dedo, y esa realidad es la debilidad histórica de la institucionalidad de justicia en el país, en nuestros países, frente a los grupos fácticos y frente a clases políticas, actores políticos fundamentalmente corruptos. Y este tipo de debilidades institucionales históricamente nos ha llevado a que se volviera realidad una triste, una espantosa forma de administrar justicia, como es que a los que tienen poder económico difícilmente los alcanzaba el sistema judicial, y a los que no tienen casi ningún poder económico se les aplicaba todo el rigor de la justicia, ¿no? Ya decía Monseñor Romero que a los pies descalzos es los que muerde la serpiente, y que así era el sistema judicial, ¿no? Entonces, esto implicó que, por ejemplo, cuando Álvaro Colom hizo el llamado a la CICI, digamos, la pidió la ayuda a Naciones Unidas, yo recuerdo las declaraciones de Álvaro Colom, literales, ¿no? Dijo, aceptémoslo, ¿verdad? La institucionalidad está cooptada y no tenemos forma de combatir los crímenes relacionados con corrupción. ¿Ese es, ¿verdad?, el caso en El Salvador? El caso en El Salvador me parece que es bastante similar, y la gente ya está casi que perdió la fe, especialmente, por ejemplo, cuando dejaron prescribir el delito de lavado de dinero contra el expresidente Saca, por ejemplo. O sea, uh-huh, cuando la gente mira eso, ¿qué crees que puede pensar la gente? Demasiado conveniente. O sea, no puede ser. Además, la gente también mira con mucho recelo, y eso se tiene que revisar a futuro, esa prescripción de la década que hay en la Constitución, que se la recetaron los constituyentes del 83, pensando en ellos, pensando en la clase política que en ese tiempo eran, y tú sabes que en ese tiempo la clase política era fundamentalmente corrupta. Los que hicieron la Constitución de la República del 83 venían y funcionaban bajo esquemas de corrupción que era la normalidad en el pasado. Entonces, la normalidad hasta hace poco habían sido esquemas de corrupción, esquemas que, por ejemplo, durante 20 años Arena administró, sí, creó, ¿verdad?, y fue muy habilidoso, por cierto, en ello, ¿verdad?, pero habilidad para el mal, para robar, y luego el FMLN parece que los aprendió, y nos hemos ido a encontrar con, digamos, este gobierno se ha encontrado con esquemas de corrupción enquistados. Entonces,
Pero el órgano judicial es un órgano independiente, no depende del Ejecutivo, ¿verdad? Correcto. Ahora, en teoría. En teoría, bueno, digamos que el principio de separación. Eso es lo que dice la ley. Principio de separación de poderes, ¿verdad? Uh-huh. Teóricamente tiene que ser así. Ahora, que si realmente lo es, no lo sé, porque otro dato quizás quieres tú que hablemos del Tribunal Supremo Electoral. Ya, vamos a llegar a eso, en efecto. Y ahí nos va a quedar claro que no es tan cierto a lo mejor esto. Pero con esto, ¿para qué sirve una institución como la CICIES? No es que va a sustituir a los fiscales. Si la Constitución dice que el monopolio de la acción penal la tiene el fiscal. Solo el fiscal puede acusar. Solo el fiscal puede presentar requerimientos contra alguien. Solo el fiscal puede emitir órdenes administrativas de captura. Ahora bien, tampoco va a sustituir a los jueces. La Constitución dice que la administración de justicia es de los jueces. Solo los jueces pueden juzgar y condenar o absolver. No, lo que se trata es de coadyuvar a la investigación del delito. O sea, trabajar de la mano con el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, y poder preparar los casos tan sólidamente contra aquellos que históricamente han tenido la posibilidad de poder manipular a los funcionarios como fiscales, jueces, etcétera. Ahí es donde quisiera que un poco me ayudara usted a entender por dónde o cuáles deberían ser tal vez los objetivos primordiales de una CICIES. Y el caso es, históricamente en El Salvador, esos actores han estado en la casa presidencial desde que yo me acuerdo. Desde que el país es principalmente. Claro. Principalmente desde el regreso a la democracia, digamos, allá por ahí. ¿Tú crees que en la dictadura? Dictadura es, digamos, como más. Precisamente por eso es dictadura, porque sí. No le rinde cuentas a nadie. Exacto. ¿Verdad? Pero se supone que con el regreso a la democracia se tienen, digamos, esos elementos de rendición de cuentas, de manejo de fondos. Públicos para el bien del público, ¿no? Incluso uno pensaría después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que venían de una cruenta guerra civil, ¿verdad? Y que tenían que hacerse las cosas diferentes, pero no. Para tener no, un país diferente, hay que hacer las cosas diferentes. Exactamente, ¿no? Pero no. Lejos de eso se instaló la partidocracia de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Y la partidocracia la inauguró el antiguo bloque de derecha. La primera partidocracia inauguró el primer bloque de derecha, que fue Arena, PDC y PCN. Que fue ese esquema por el cual... Y el fundador de Arena era presidente de la Asamblea cuando se emitió la actual Constitución. La constituyente. Uh-huh. Y todos sabemos quién fue, ¿verdad? El mayor Roberto Dabuisón y su papel en la historia y su papel con relación a la muerte del primer santo salvadoreño. Correcto. Yo creo que nadie lo pone en duda ahora, aunque a muchos todavía les duela. Pero no solo eso, la partidocracia creó un esquema de control de las instituciones porque las cooptaba. O sea, formalmente había separación, formalmente había independencia, pero materialmente estaban cooptadas porque las piezas que ponían eran piezas que ellos controlaban, porque los partidos tenían mucho poder, obtuvieron de la noche a la mañana mucho poder. Partidos que históricamente eran primitivos, que no funcionaban democráticamente, porque funcionaban a la inversa de cómo funciona la democracia, ¿verdad? La democracia es ascendente, de la base para arriba. Los partidos funcionaban de arriba para abajo, de la cúpula para abajo, vertical. Por esa razón, tú te explicas por qué hasta el 2013 tuvimos ley de partidos políticos. Estaban renuentes a aprobar una ley porque no querían el poder fáctico no quería que lo regularan. Ahora bien, la propia partidocracia también ha tenido históricamente dueños, ha tenido históricamente propietarios. Porque Arena, a partir del año 2000, diría yo, ¿verdad? Cuando entró aquel Cuena, que la ex, ya fallecida diputada Gloria Salguero Ruiz, le llamó Arena SADCB, sí. Que se había privatizado Arena. Para bien o para mal, Arena se ha privatizado. Así, esas fueron las palabras de ella. Y nadie va a dudar que doña Gloria Salguero Ruiz era una mujer de derecha, ¿verdad? Una mujer nacionalista. Era una institución. Institución fundadora. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ese momento surge un grupo que empezó a llamar los financistas, que son el grupo que empieza a controlar Arena. Aunque salieron del COENA materialmente, pero la gente que está ahí es gente que responde a los intereses de ese grupo. Las campañas las financia ese grupo y obviamente los intereses económicos de ese grupo los proyecta a través de ellos, y esto lo que hacen es cooptar las instituciones para que las instituciones no vayan a afectar o faciliten, ¿verdad?, los intereses de este grupo.
Pero sucede una cosa hoy en 2009, en 2019. Llega a la presidencia un outsider, digámoslo así, en términos de que no proviene de ninguno de los dos partidos, aunque era miembro, fue miembro de uno de ellos, pero no ganó ninguno de los dos partidos que habían venido alternándose desde los acuerdos de paz, y propone la CCS. ¿No? Propone la CCS. Mira, si no, bueno, yo al actual fiscal, no lo digo yo, pero mucha gente lo vinculaba con el Partido Arena, por ejemplo. Bueno, eso tampoco, digamos, tampoco ha sido un secreto, lo vimos en fotografías y en videos, ¿no? Por ejemplo. En tarima, digamos, acompañando a quien fuera candidato presidencial del Partido Arena. Exactamente. Y la posición. Y vistiendo la camisa. Y la posición que tienen ahora los partidos, digamos, que ahora están disminuidos, es la posición histórica, seguir controlando las instituciones. Entonces, ante eso, ante cosas como, por ejemplo, que el expresidente saca, le prescribió un delito que parece que desde 2014 ya podía ser presentado en los tribunales, la gente dice, no, entonces aquí no hay justicia. Cuando vemos que sale a la luz que el expresidente Sánchez Serén, a quien muchos tienen en un pedestal, porque como que si hubiera sido un presidente de la altura de Pepe Mujica o algo así, ahora parece que no, hasta tenía una partida secreta de $1,000,000 que le habían asignado el expresidente Funes cuando él era vicepresidente. Incluso ahora que han salido esquemas de nepotismo donde él sale implicado en su parentela, entonces parece ser que ahora también sale a la luz, no parece ser, sale a la luz que el casa presidencial de él impidió que la Corte de Cuentas pudiera fiscalizar la partida secreta. O sea, ¿y de dónde sacan eso? Que la partida secreta no es fiscalizable por Corte de Cuentas. La ley no dice que la Corte no puede fiscalizar la partida secreta. ¿Sabes lo que dice la ley? Lo que dice la ley es que la persona designada para eso tienen que jurar absoluta confidencialidad y no pueden revelar ninguna de la información que fiscalicen. Por supuesto. Y solo le pueden dar nada más información a los magistrados de la Corte de Cuentas para que tomen las decisiones adecuadas. Pero como has tenido siempre la institucionalidad de la Corte de Cuentas cooptada también, entonces ellos han sido genuflexos y ante la negativa, vaya, pues entonces no se puede fiscalizar la Corte de Cuentas. Entonces ahí está la institucionalidad endeble. ¿A dónde estuvo un presidente de la Corte de Cuentas que dijera, bueno, no, perdóneme, pero aquí la ley dice que yo sí puedo fiscalizar, y si usted no me lo permite, yo me voy a auxiliar de la fiscalía para hacerlo? Ahí es donde una CCS puede, no sé si sea la mejor palabra, interferir, digamos, intervenir, tal vez influenciar para efectos de que las leyes que ya tenemos, que creo que eso también está bien claro en nuestro país, las leyes que tenemos bien diseñadas y pensadas, digamos, para los fines que de hecho necesita el país, pero que no se cumplen. Tú puedes tener las mejores leyes del mundo, pero si quien la está llamado a ejecutarla está siempre velando por los intereses de alguien más, de nada sirve que tengas las mejores leyes del mundo. Siempre va a haber una rendija para que se puedan escapar de ahí, delitos de corrupción. Es que mira, si sí es de implementarse, primero Dios que sí sea, porque fue una promesa de campaña del presidente, sí. Si sí es, no se va a enfocar más que en corrupción, delitos conectados a la corrupción. Sí, eso lo entiendo, pero ¿prevención o persecución? Es decir, no, persecución. Es persecución de los delitos de corrupción. Evidentemente que hay un efecto disuasivo, ¿verdad? Porque si de repente empiezan a ver que funcionarios anteriores están siendo procesados, que antes eran inalcanzables por el brazo de la justicia, hombre, se la van a pensar dos veces antes de querer hacer algún tipo de movimiento, digamos, raro. Alguien me dice, mire, ¿y qué garantiza que en este gobierno no haya funcionarios que puedan realizar los mismos esquemas? Es que garantizado no está. Si tú no te, tú te puedes poner la inyección contra dicen que hay una vacuna contra la gripe, sí, pero no. Eso no te garantiza al 100% que no te va a dar gripe. Baja las probabilidades, ¿no?, de que te dé. Ahora, si hay un funcionario que pueda estar realizando ese tipo de cosas, también tendrá que ser alcanzado por la CCS de este gobierno, ¿verdad? Porque obviamente que se tiene que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Principalmente. Sea quien sea, pero sobre la base de pruebas, Luis. Y la CCS se tiene que, la gente que conforma CCS, como en su mayoría son gente extranjera muy especializada en investigar delitos complejos, porque hay que decirlo, los delitos de corrupción son complejos, porque la gente que lo realiza, créeme que puede tener todo el espíritu insolidario,
despreciable frente a, a los intereses y el dolor de la gente que sufre ante la falta de recursos, pero tontos no son. Hasta se han formado en Harvard. Aquí hay un expresidente que se graduó de Harvard y se le ha señalado un montón de millones de dólares que debió, sí, de la donación de Taiwán, ¿verdad? O sea, que no tiene que ver con falta de inteligencia y de formación. Son gente muy hábil, y los esquemas de corrupción los crean con gente y asesores muy hábiles, contadores, auditores, etcétera. Entonces, seguir la línea, para parafrasear el nombre del caso icónico de Guatemala, ¿verdad? Correcto, la línea. Y le llamaron la línea porque iban deshilando, y un punto lo llevaba a la otra, y todo, y la línea llegó hasta el presidente de la República. Entonces, ahí aparece una noticia de que ahora hay gente de la NEP que ya no está muy segura que quiere que venga la CCS, que ya no, si la institucionalidad funciona. Pero lo dijeron antes que sí, que estaban de acuerdo, ¿no? Hubieron diputados de Arena que un día firmaron una petición para que viniera la CCS, ¿no? Cuando ellos eran oposición, no gobierno, pero ahora que no ganaron las elecciones, hoy ya no están de acuerdo en que venga la CCS, porque eso dañaría la dignidad y la institucionalidad del país y la soberanía. Hoy sí el tema es la soberanía, porque están preocupados muchos empresarios de la ANEP y en general grandes empresarios en que venga la CCS, porque Luis, para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Y la línea no solo va a llegar a los corruptos, sino también a los corruptores. ¿Quién le pagó la coima al funcionario de X o Y institución para que hiciera o no hiciera algo? ¿Quién le pagó la coima al del Ministerio de Hacienda? ¿Quién le pagó la coima al de Aduana? ¿Quién coima le pagó? Es como soborno. Soborno, su parte, exactamente. La mordida. Exactamente, el soborno. ¿Quién lo pagó? Ah, sí. Fíjate que en Guatemala los empresarios aplaudían cuando la CICIG empezó. Fíjate, cuando la CICIG empezó a dar resultados, le aplaudían cuando empezaron a capturar funcionarios. Pero como la línea tiene dos lados, ¿verdad? Cuando empezaron ya a llegar a los grandes empresarios, a ella no les gustó y la declararon enemiga jurada a la CICIG en Guatemala. Y le han hecho la vida imposible hasta el punto que este monigote que tienen de presidente, el payaso, no lo digo peyorativamente, él era ese oficio, un cómico, sí, a eso se dedicaba, ¿no? Que tienen por presidente, ¿verdad? Él es un, digamos, monigote de los grupos de interés. En ese sentido, sabe que también me surge la pregunta, ¿no? Dado, digamos, el papel que él mismo ha tenido, que expulsó primero al director o Iván Velázquez. Presidente Iván Velázquez, luego suspende, digamos, casi que de forma unilateral el acuerdo. En El Salvador, ¿qué papel debe jugar? O sea, en el contexto en el que se quiere lograr, ¿verdad? La venida y el trabajo efectivo de una CCS, ¿qué papel tiene que jugar el señor presidente de la República? Pues, o sea, a la luz de hechos como el ejemplo que tenemos en Guatemala y a la luz de hechos que tienen nombre y apellido, ¿no? Antonio Saca, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, Francisco Flores. Y todos los demás que falten que puedan ser implicados, ¿verdad? Sí. Todavía, o sea, que no. Como le digo, o sea, es que de eso se trata. Yo hago mucho énfasis en eso. Se trata de que el núcleo, el, como yo llamo, el tubérculo de la corrupción, desde donde se extiende, digamos, los tentáculos. La hidra. Ahora, ajá, la hidra, muy buen ejemplo, ha estado en casa presidencial. Sí, y por eso ahí está el hoyo negro, porque exacto, la partida de gastos discrecionales ha sido un hoyo negro, ¿verdad? Donde ahí se han hecho todos los desmanes. Si vos ves de dónde surgen todos los desmanes de las administraciones que tú me acabas de mencionar, todo viene de la partida discrecional. ¿Por qué? Porque es lógico, donde no hay control en, sí, arca abierta, hasta el justo peca. Y entonces, ¿qué papel debe tener el presidente? Bueno, como es un acuerdo que se firma con Naciones Unidas, la política externa es potestad del presidente de la República. Correcto. Y el acuerdo lo firmará el Ejecutivo con Naciones Unidas. Pero como todo acuerdo que es un tratado internacional, tendrá que ser ratificado por la Asamblea. Ese es un segundo momento. Y la pregunta que muchos me dicen, va, pues sí, pero no depende de la voluntad del presidente, porque la Asamblea tiene que ratificar. Y si no ratifica, ah, bueno, pero ese es otro escenario político. Sí. Ese es otro escenario político. Creo que si alguien, digamos, ha seguido, cualquier persona que haya seguido también la evolución de la CICIG en Guatemala, se da cuenta que desde el momento en que, como usted lo dice, el expresidente Álvaro Colom habló de la CICIG hasta el momento en que de hecho se aprobó y empezó a funcionar,
creo que fueron 3 o 4 años, no estoy seguro de esa parte, pero fue un proceso largo. Claro, porque tiene que instalarse, comenzar sí. a crear la, digamos, la logística. No, y también fue necesario, digamos, una reconfiguración en la asamblea, porque en efecto hubo una asamblea en determinado momento que no estaba de acuerdo, no lo aprobaron. No lo aprobaron, y hasta que hubo una asamblea. En el hemiciclo, como le dicen en Guatemala. Hasta que hubo una asamblea que políticamente tenía los votos para poderla impulsar. ¿Será esta asamblea actual la que tendrá la voluntad política de aprobarla? Ya veremos. Pero te voy a señalar algo. La CICIES tiene un punto a su favor. ¿Sí? Que si se firma y se presenta cada vez más cerca de las siguientes elecciones, la presión pública termina muchas veces siendo... Sí. Termina siendo definitoria de la actuación de los diputados. Te puedes imaginar si la gente comienza a hacer presión, y ahí el presidente tiene un papel político. No es que el presidente esté transgrediendo la separación de poderes, pero el presidente le puede decir a la gente: miren, yo ya cumplí, vayan a reclamarle a si ustedes quieren esta institución, vayan a reclamarle a la Asamblea Legislativa. El presidente y todo funcionario público tiene la potestad de llamar a la acción. ¿Verdad? Así depende es. Depende de su influencia. Exactamente. Uh-huh. Pero ya estoy oyendo, ahorita estoy oyendo las voces de los diputados, ¿verdad? Es que el presidente se intromete en otros órganos de Estado. Pero bueno, esa presión tendrá que hacerse, y a usted, amigo que nos está viendo, en su momento tendrá que hacer esa presión pública. Los diputados son sus representantes, y como sus representantes deben hacer lo que a usted más le conviene y le interesa. Y ahí, en ese escenario, vamos a ver si tienen la interés de bloquear la CICIES. Y si la llegaran a bloquear, Luis, ya vamos a elecciones otra vez el 2021. Y créeme que la correlación va a ser distinta, porque van a haber nuevos actores políticos. Te acordarás tú quiénes van a ser los dos partidos que van a tener representación política. Correcto, están viendo. Y de eso quiero hablar con usted también, pero por favor, en el siguiente bloque, le pido que me acompañe, porque además tengo bastante participación de los salvadoreños que nos miran, principalmente desde fuera de las fronteras, a quienes por supuesto siempre les enviamos un caluroso saludo. Enseguida regresamos, solo permítame recordarle que los mejores bloques de concreto los encuentra en Megablock. Puede visitarnos en el kilómetro 34.5, carretera Sitio del Niño, a Quetzaltepeque, San Juan o Pico, La Libertad. Ahí será un placer atenderle, y también recuerde su sitio web megablock.com.sb. Quédense ahí, que enseguida volvemos. ¿Sabes que matas al planeta? ¿Por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Bueno, que permanece con nosotros. Esto es El Salvador Today. Estamos conversando con Aldo Álvarez, quien es secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Y, por supuesto, ya lo había dicho al final del bloque anterior, quiero darle paso a la participación de usted que nos está viendo, ya sea aquí en El Salvador o afuera. Por supuesto que le agradecemos mucho. Desde Maryland nos dice Roxana Escobar:
Me gusta que se instale las CICIES. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir? Eso ya lo explicamos un poco, ¿no? Y pregunta, esto también creo que nos quedó en el tintero, Aldo. ¿Cuál va a ser el papel de la FGR en todo esto? Nos dice. Desde aquí, desde el país de San Salvador, Eduardo Trejo, creo que lo principal es que cancelen a Arena y al FMLN. Ya demasiada corrupción. ¿Lo hará la CICIES? Se pregunta. Desde San Francisco, Rolando Mena, ¿qué papel tendrá Félix Ulloa en esta nueva CICIES? Desde Santiago de Chile, Efraín Montes, me alegro que pongan las CICIES, ya es hora de limpiar la corrupción. Hay dos preguntas bien interesantes, ¿no? ¿Qué debe hacer la Fiscalía? Y bueno, si el señor vicepresidente Félix Ulloa también va a tener un papel en esto, dado que entiendo que ya que el área legal no es su área fuerte, tal vez sería él, digamos, quien estaría un poco también supervisando, por lo menos impulsando, ¿verdad?, desde el Ejecutivo este proceso. Sí, desde la campaña, tú te recordarás, uh-huh, cuando el presidente, el ahora presidente Nayib Bukele, en los mítines, ¿verdad?, anunciaba, sí, que la persona que él iba a designar para que se encargara de la CICIES era Félix Ulloa. Correcto. Y el doctor Félix Ulloa, desde que prácticamente se ganó la presidencia, se ha dedicado, ¿verdad?, como vicepresidente, a esa solicitud que le ha hecho el presidente, y él es el que ha estado liderando el proceso de todos los documentos que se deben enviar a la gente que se debe de enviar, con las formalidades del caso, ¿verdad? Y eso ha tenido un eco, porque los funcionarios de las instituciones internacionales, en este caso de Naciones Unidas, han recibido, y OEA, porque también la OEA, correcto, creo, entiendo que tiene participación, han recibido esta solicitud y ha tenido buen resultado, porque ha sido positivo, favorable, lo cual todo indica que se va a firmar el acuerdo de la CICIES. Eso significa que el presidente está honrando una promesa de campaña, y qué bueno, porque aquí la regla general es que los presidentes ofrecen, pero no cumplen lo que ofrecen, ¿verdad? Bien, podría decir ahora ceder él ante los grupos fácticos de poder y hacerse el mareado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y mire, así sí es, no, yo no me acuerdo muy bien de eso, pero no, él está honrando una promesa de campaña. Sí, claro, el doctor Félix Ulloa, él es abogado, constitucionalista incluso, de, sí, muchísimos años. Entonces él sabe muy bien, ¿verdad?, las aristas legales y constitucionales, y él va a estar al frente de eso, en términos de representación del gobierno. No es que él va a estar parte de la CICIES, él va a estar, digamos, como el vínculo, el nexo que debe tener con el Ejecutivo, para facilitarles las cosas. Un Ejecutivo le puede facilitar las cosas a una comisión, ¿verdad? Correcto. Desde hacerle más fácil conseguir un local adecuado, ¿verdad?, logística, eso no está prohibido por nadie. Precisamente, fíjense que usted menciona algo bien interesante, y es que, digamos, un problema que se dio con, yo recuerdo, pues, con las administraciones de la Fiscalía anteriormente, era el gasto, por ejemplo, que estaban haciendo en alquiler de locales. Nos mencionaban, pues, algunos exfiscales también que nos han acompañado en este espacio, que, o sea, había cualquier cantidad de cuotas en ese aspecto, desde a locales pequeños que costaban $50,000 mensuales, perdón, hasta edificios completos que estaban hablando de 1,5 millones todos los meses, ¿verdad? La fiscalía que tenemos ya desde hace varios periodos, digamos, desde hace por lo menos 3 fiscales, se viene señalando que no tiene dinero suficiente, que hay miles y miles de casos por cada fiscal que tienen contratado, ¿verdad? Y que entonces, claro, así no hay forma de progresar, digamos, de avanzar en los casos. En esta situación, cuando a este esquema le agregamos la participación o la existencia de una CICIES, ¿qué cambios podemos esperar? Bueno, evidentemente que el Ministerio Público tiene que ser reforzado, ¿verdad? No se le puede pedir un resultado, digamos, distinto si no se dan los recursos, ¿verdad? O sea, si tú querés que se cumpla con una misión, dale los recursos, ¿verdad? Esto hasta en el mundo de los militares, es un dicho que tienen los militares, ¿verdad? El que da la orden tiene que proveer también los recursos, ¿verdad? Porque si no es imposible. Las armas. Así es. Entonces, tiene que dotársele el recurso presupuestario adecuado. Eso corresponde a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Obviamente. Pero el Ejecutivo también puede colaborar, porque ¿quién hace el presupuesto? Sí, el presupuesto lo hace el Ejecutivo, ¿verdad? La Asamblea simplemente lo aprueba o puede hacer modificaciones, pero no lo puede aumentar, ¿verdad?, ni disminuir. Lo que puede hacer es
hacer transferencias de partidas. No lo pueden ni aumentar ni disminuir, ¿va? Pero no creo que si viene una propuesta de incremento a la fiscalía, se va a oponer la asamblea a que tenga más recursos. La gente se preguntará, pero ¿y por qué si éramos un país, somos un país con índices de criminalidad tan altos durante todos estos años, y el problema de la seguridad era un problema fundamental para la gente, si no el que más, por qué no se le dotaba a la fiscalía suficientes recursos para que investigara? Una de las cosas, uno de los misterios, como decía mi querida, ¿verdad?, abuela, Dios la tenga en su gloria, es uno de los siete misterios de nuestro Señor, ¿verdad? O sea, no, cualquier lógica elemental te dice que debería tener todos los recursos del mundo, pero claro, cuando no se tiene interés en que haya investigación de corrupción, ¿para qué le vas a andar dando recursos a una institución? Para que la clase política liberara los recursos a la institución para que los investigara por delitos de corrupción a ellos mismos. Por supuesto que no lo iban a hacer, y eso es lo que la CCS va a tratar de superar. Yo le quisiera preguntarle si usted coincide, digamos, en el hecho de que es evidente que la falta de recursos en la fiscalía no es, digamos, per se una falta de recursos, es más una falta de voluntad política. Esto a la luz de que en los últimos, creo que son 13 o 14 años, la fiscalía pasó de tener un presupuesto de 16 millones a tener ahora cerca de 57, 58 millones de dólares. Pero aún es insuficiente y mal administrado. El problema también es un problema de administración, ¿verdad? Parece ser que el exfiscal Martínez, que pues ahorita está de vacaciones en Miami, el exfiscal Martínez tenía una especial, digamos, debilidad por los lujos, ¿verdad? Entonces él prefería gastar en lujos, edificios lujosos, oficinas lujosas, que en capacitar a los fiscales, en contratar más fiscales, en hacer edificaciones más modestas, pero destinar más recursos a la investigación del delito, hacer lo que ahora está haciendo este gobierno, por ejemplo, la investigación, impulsar la investigación científica del delito, ¿verdad? Porque antes todo era puro criteriado, ¿verdad? A puro criteriado el 90% de las condenas, ¿verdad? Mucho tiempo ha sido así, no puede ser, pues, si el que se quiere salvar, pues, puede decir cualquier cosa en un juicio. Entonces, a lo que yo voy es que la CCS tendrá ese papel, y por eso están bien afligidos, Luis. Es que mira, la corrupción en este país está históricamente está institucionalizada, y todos estos empresarios saben que muchos de ellos han participado de esquemas de corrupción, ¿verdad? Muchos de ellos han evadido, ¿verdad?, y han pagado muchas veces para que se les resuelvan cosas adentro del Ministerio de Hacienda o de otras entidades. Es que hay un montón de políticos que están en la Asamblea Legislativa en este momento, que saben que tienen los pies hinchados porque han participado en esquemas. Yo quisiera que quisieran un acto de constricción los diputados de Arena, muchos diputados de Arena, no todos, y muchos diputados del FMLN que actualmente están en la Asamblea, y dijeran si alguna vez no han recibido sobresueldo. Que digan sinceramente si alguna vez en su vida no han recibido sobresueldo. Es decir, eso suena bastante utópico. Y no solo eso, también la desvergüenza de ir a presentar, no digo que esté mal, porque hay que hacerlo, ir a presentar una pieza de correspondencia, diputados de Arena, para que se sancione penalmente a aquellos funcionarios que no hayan todavía declarado a probidad su patrimonio. Sí, eso lo hizo ayer el señor presidente de la Asamblea, doctor Norman Quijano. Exactamente, yo no digo que sea mala esa iniciativa, pero que quiero saber, como decía nuestro Señor, quiero que aviente la piedra aquel que esté libre de culpa. ¿Quién de todos ellos puede decir sinceramente, que levante la mano, el que no ha recibido un sobresueldo nunca en su vida? Yo tengo mis dudas, ¿verdad? Yo tengo mis serias dudas, y por eso van a tratar de hacer la vida imposible, así si es, en la Asamblea, mientras estén en la Asamblea Legislativa. Ahora, también un llamado a los funcionarios, ¿verdad? No hay que darle armas a los adversarios. Aquel funcionario, ¿verdad?, que por A, B o C motivo no haya hecho su declaración patrimonial, sí, muchos están trabajando de cabeza. Es un requerimiento de ley. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo a la brevedad, pues para hoy, para luego es tarde. Pues, evidentemente.
Quisiera, nada más, antes de que continuemos la conversación, si me permite, por favor, Aldo, reportar, ¿no?, que al principio de este bloque, creo que usted lo sintió y tal vez algunas personas lo notaron también, hubo un pequeño sismo. Gracias a Dios no ha sido nada grave, hasta ahora no se reporta daños, pero sí quiero reportar que fue un sismo, fue exactamente a las 11:03, fue un sismo de magnitud 4.8 frente a la Costa de la Libertad, según está reportando el Ministerio de Medio Ambiente. Quiero recordarles a todos, sí, que mantener la calma en estas situaciones es fundamental. Y llamo la atención porque si ustedes hablan, digamos, con rescatistas, con las personas que son expertas en estos temas, sabe que es precisamente cuando las personas se asustan y de pronto reaccionan, salen corriendo, gritan o cosas así, es precisamente en ese momento en que las personas resultan lastimadas, heridas, digamos, y después vienen las desgracias. Así que primero que nada, mantener la calma, resguardarse unos a otros y saber, pues, que estamos en El Salvador, no en el Valle de las Hamacas. Esto puede ocurrir con cierta regularidad y es importante estar preparado. Aldo, quiero retomar el tema. No puedo desaprovechar su presencia porque, o mejor dicho, dejarlo ir sin hablar sobre la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Todos sabemos que Cambio Democrático está nuevamente en reorganización luego de una decisión bastante controversial que se da en un contexto político también bien complicado, que nos orilla a todos a pensar que la decisión que se tomó al final, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la, como en el seno del órgano colegiado del Tribunal Supremo Electoral, tenía evidentemente una carga política que iba más allá de lo que la ley mandaba, que la misma Constitución mandaba. Al ver a los nombres, ¿no?, y las personas que terminaron electos, que están de momento hasta esta fecha 9 de agosto, en el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué impresión le genera a usted y qué expectativas, además, del, no solamente del trabajo de las elecciones que vienen, ¿no?, sino de, digamos, de qué debería ocurrir en los próximos meses a la luz de las resoluciones de la Sala del Constitucional que ya conocemos, ¿verdad? Y bueno, las decisiones que han tomado y los perfiles que sabemos de las personas que, como le digo, están ocupando el cargo ahora. Bueno, tú usas una palabra bastante elegante, ¿verdad? Controversial, ¿verdad? Elección de los magistrados y controversial resolución de cancelación del CD. No, mira, yo a las cosas yo le llamo por su nombre, el pan es pan y el vino es vino. Aquí lo que hubo fue una elección inconstitucional de magistrados del TSE, porque los dos partidos, Arena y el FMLN, pactaron para poder poner a sus piezas y controlar el TSE. Mira, hicieron un trabajo, fino. Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, en realidad, digamos, se sienten estos dos institutos políticos, aún con la solvencia, tal vez no solvencia, pero digamos con todavía con el bagaje político, la influencia todavía necesaria para venir a tomar una decisión como esta y esperar que no tenga mayores repercusiones. Mira, yo realmente ya uno no sabe, cuando mira esto, quiénes son los asesores de los partidos. Siguen haciendo lo mismo, quizás quieren que el resultado sea el mismo. Y como Einstein definía a la locura, ¿verdad?, como querer hacer, querer cosas diferentes, seguir así, siguiendo haciendo lo mismo. Uh-huh. O sea, querer un resultado distinto, haciendo lo mismo. Así definía la locura. Entonces, no sé cómo ellos creen que puede haber un resultado político diferente, ¿verdad?, electoralmente hablando, haciendo ellos las mismas mañas y las mismas malas costumbres que históricamente han tenido de la partidocracia. O sea, y según ellos creen que la gente no se dio cuenta de lo que hicieron ahora. Y salen y mienten porque son profesionales en mentir y algunos son sofistas a querer decir, no, miren, nosotros en realidad esto ha sido independiente, nadie manipuló las listas de la que vinieron de corte plena para los que salieron electos, ¿verdad? Mucha gente fue utilizada en esas listas para prestigiarlas, mira. A mí me da mucha pena por el doctor Miguel Ángel Cardoza, que iba en una de las listas de la Corte Suprema de Justicia, la usaron para prestigiar, porque el caballo de Troya iba ahí guardadito para que fuera el electo. En la otra lista iban dos que también para prestigiarla, el actual secretario general del TSE y el actual jefe de la jurisdiccional, que tiene añales, casi que desde el TSE existe el jefe de la jurisdiccional, pero ya iba el caballo de Troya ahí, que fue el que finalmente eligieron. Ya tienen control de dos y los otros dos que pusieron los partidos cada uno, 4 votos. Mira, la gente, trabajo fino que hicieron. Y la sala, la Corte Plena se prestó para eso. ¿Por qué se prestó para eso?
Y ahora entendés por qué les cuesta tanto y se llevan tanto tiempo y nunca cumplen con los plazos para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Porque andan viendo de qué manera ponen piezas. Correcto. Que puedan controlar. Mira, para el TSE, ahora viene y dice, no, es que no nos podíamos tardar más porque nosotros cumplimos con los plazos constitucionales y el último de julio se les vencía. Ah, qué galán, ¿verdad? Ahora, yo lo dije en programas, en públicamente, dije, bien, no se van a tardar para el TSE, porque la gente me decía, ¿cree que van a...? No, para el TSE no se van a tardar, se van a poner de acuerdo y van a manipular para elegirlo. Cabal, no se tardaron. Pero para la Corte lo hacen, porque mira, ¿para qué sirve poner piezas que puedan manipular? Aquí está el resultado. Y es inconstitucional, y hay dos demandas y viene una andanada de demandas más. Es inconstitucional por vicio incluso de forma, ni siquiera de fondo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la comisión que creó Corte Plena para las entrevistas de los candidatos fue pública, las entrevistas fueron públicas. Correcto. Pero la deliberación que hizo la Corte Plena para la conformación de las ternas fue privada, privada, secreta. Nadie supo cuáles fueron las valoraciones que hicieron para que fulano o mengano llegaran a las listas. Ahí está, que llegaba en las ternas de suplente, llegó la Sonia Clementina, Líbano de Lemus, y llegó la Blanca Paz, la licenciada Blanca Paz, que fue la suplente de Olivo, y la otra que fue la de Ulises Rivas, que asumió cuando Ulises Rivas fue sacado del TSE. Y sea que los reelegidos, Luis, son cuatro. No solo es Julio Olivo, son Julio Olivo, Sonia Clementina Líbano de Lemus como suplente, otra vez, Blanca Paz como suplente otra vez, y Harold Cornejo. Cuatro fueron reelegidos. De ese tribunal, imagínate, de un tribunal, el tribunal más desprestigiado, ¿ya? El que nos regaló ese chasco del 2015, el tribunal más señalado, con el presidente más impresentable que puede haber en este país. Uh-huh. Yo creo que si hace una encuesta es el único que le ganaría en popularidad a Nayib Bukele, pero popularidad negativa, ¿verdad? Que es Julio Olivo, y de premio, ahí está, lo ponen otra vez de magistrado, el FMLN lo propone en la terna para magistrado, ahí está el premio. Mira, a nosotros nos ha confirmado, cuando vimos la designación del FMLN, nos confirmó lo que ya sabíamos, porque el año pasado nos dijeron gente de adentro, de mandos medios incluso, uh-huh, de la propia comisión política, cuyo nombre me reservaré, nos dijeron, el acuerdo era que él hacía lo de la cancelación y otras cosas más que hizo, el CD y otras cosas más que hizo, por ejemplo, atrasarle nuevas ideas, a cambio de que fuera propuesto para la reelección. Mira, le cumplieron, confirmadito, hoy confirmamos lo que nos habían dicho en su momento, y lo firmó Medardo González, lo firmó a unos pocos días antes que entregara la Secretaría General del FMLN. Fíjate bien. Y entonces yo emplacé públicamente a Óscar Ortiz en diferentes medios y le dije yo, pronúnciese si usted está de acuerdo ya como secretario general que ha asumido, pronúnciese si usted está de acuerdo con que Julio Olivo sea designado por el FMLN en la terna. No dijo nada. Hay una cuestión que me llama la atención, y es que, digamos, ante esta... En la medida en que se van diluyendo, ¿no?, Arena y el FMLN, por supuesto que se abren espacios para nuevos actores políticos. No es difícil en este momento político imaginar, digamos, evidentemente el partido Gana va a tener, digamos, una participación importante, probablemente el CD también la tenga. Claro que todavía hay un proceso que este Tribunal Supremo Electoral tiene que autorizar. Y bueno, si se llegara a dar el caso, ¿por qué no? Probablemente tendría también que analizarse la desaparición del FMLN o de Arena. ¿Y eso lo van a hacer estos magistrados? ¿Cree usted que se puede esperar que haya, digamos, un proceso, un debido proceso? ¿Para qué sirven cuatro votos? Para todo. Porque las decisiones administrativas se toman con tres. Uh-huh. Pero cierto tipo de cosas que la ley señala, especialmente, deben ser colegiados. ¿Cuánto? Uh-huh. Para cancelar partidos. Sí. Pero también para inscribir partidos, Luis. ¿Eh? Y hay dos partidos que están en cola ahorita, que sí, le van a hacer, que sienten que les puede hacer sombra. Uno es el partido del exdiputado Johnny Wright. Sí. ¿Verdad? Que está en el está terminando el proceso. Ajá. ¿Y en qué cancha, en qué lago pesca ese partido? ¿En qué lago va a pescar ese partido? Y con todo el desprestigio y descalabro que tiene Arena. Ah, ¿y el otro partido cuál es? Cambio Democrático. Ajá. ¿Y en qué cancha y en qué lago pesca Cambio Democrático? Sí. ¿A quién se vería amenazado? Ah, hay Nuevas Ideas, porque ya no pueden hacer nada con Nuevas Ideas, porque es un partido totalmente funcional. Pero sí pueden hacerle tortuoso el camino,
como nos lo hicieron todo este tiempo para la entrega de los libros. Tú has reportado todo eso, ¿verdad? Le has dado seguimiento. Pues ahora nosotros, que ya cuando regresemos con los libros ya firmados, estamos claros que no esperamos que nos tiren pétalos de rosa, ¿verdad? Y que este tribunal nos va a hacer o igual o más tortuoso el calvario bizantino que nos hicieron los anteriores. Pero nosotros lo que les pedimos es que cumplan con la ley. Vamos a ver si es cierto eso que fueron a hacer ese juramento ante la tumba de los ancestros, de que no tienen vinculación con ningún partido. Vamos a ver si es cierto y cumplan con la ley. Nosotros no les vamos a ir a pedir favores, que cumplan con la ley y no nos vayan a atrasar el proceso de inscripción del partido cuando tengan que revisar la firma, y de ahí se agarran para ir dándole largas y largas y largas, porque en marzo del otro año hay que hacer convocatoria primaria. Por eso tenemos nosotros que hacerlo luego. No queremos usar hasta el último 90 días, porque si nosotros nos vamos acercando demasiado o muy peligrosamente, pueden empezar a decir, miren, atrasar, y llegó enero, llegó febrero, y no escribieron la CD. No lo vamos a permitir. Yo personalmente me voy a ir a parar las veces que sea necesario, con la gente que sea necesaria, al TSE, para exigirle que inscriban al partido si toda la legalidad ha estado cumplida. Excelente. Aldo, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, los temas no, nos quedan un montón todavía, pero agradecemos su buena disposición y claro que lo vamos a invitar más adelante para seguir discutiendo, porque bueno, este es un camino largo, todavía hay muchas cosas que decidir y vamos a ver al final qué decisiones toman las autoridades electas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre un placer, un abrazo para todos y siempre a la orden. Muchísimas gracias. Gracias también a usted, amigo y amigo internauta, que nos ha estado viendo, que nos permite llegar hasta donde sea que usted se encuentre a través del dispositivo de su preferencia. Por supuesto, también gracias a todos los salvadoreños y salvadoreñas que fuera de nuestras fronteras nos escriben a través de WhatsApp o las redes sociales. Se aprecia muchísimo su participación. Nos vemos aquí el día lunes con otro de estos temas que son de interés para todos nosotros. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.